Titua. Mami, te quiero tener, te quiero tener. Contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Mami, te quiero tener. Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero. La perra blanca y el interior en cuero. Efectivo siempre de primero. Quiero mucha coma, quiero mucho cero. Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero. Perro blanco, siento rojo, interior de cuero. Efectivo siempre ando chulo con lo nuevo. Quiero mucha coma, quiero mucho cero. Quiero mucha coma. Estamos aquí en Brand Nueva York, mi amor, saliendo de las oficinas de Ulloa Producción, el Rey del Cooking aquí en Estados Unidos. Yo siempre tengo como 80 sombras, me gusta tener todo organizado. Dormir en una cama vacía. No entiendo para qué te sofocas. Si sabes que tú no lo atendías. No tengo la culpa de que tu cama esté vacía y que le guste mucho más la mía. Verano Nueva York. Papá. 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 ¿Sabes? Yo tiene que algo Y yo tampoco Es muy chiquita la sombra, ¿verdad? La sombra no te sabe nada, entonces. No, me sabe. Dímelo, Roy. Dímelo, Roy. La gente del Nintendo. La gente se pierde y la gente se gana. Y la gente se gana. Vámonos. Tú mamá por aquí me lo jodes. Ahí, madre. Bueno, entonces. Está pintado. Estoy frisado ahí, digo, sí, yo déjame tirar, a ver. Si no me sale, si no le sale el dragón, pues. Yo no pierdo dos consecutivas, manito, no te dije ningún huevo. ¿Te chunga? No, sí. ¿Cómo que este gallito donde? ¿Cómo que este gallito donde? Me quedo trabajando todos los días. ¿Eh? ¿De qué usted fuiste trabajando todos los días? ¿Todos los días? ¿Por qué vine? Este tiempo es diferente. ¿Eh? Y no es mentira. ¿Quién me está haciendo? Es que la rápida de yo, pero yo quiero que tú me demuestres. Fuera la rápida. Te cuido. ¿Cómo que no te amo? ¿Tú crees que no te esperas? ¿Tú crees que no te amas? ¿Por qué? Yo soy un bobo en rapidez. Tú no te dejes, no tienes tu sombra. Y eso que si te juego con like, ahora te voy a jugar con Gael. Ya como quieras. Es un criminal.
Andamos troteando en el downtown. Mira quién ando. Freddy motherfucking Graf. ¿Cuánto trabajar? Antes que vamos de lo mío. Bien, a comprar. A gastar $5,000. Pero el grano se encaquilla. Por eso es que le duro, porque él gasta su cuarto. Él invierte. Ya. Una vista que tiene la niña. No paramos de trabajar. Volverte, así que agárrate un macho antes de que me lo quede. Y si te pegan los cachos, esos son problemas de ustedes. Hoy me dijo que por todo le peleas, ya no aguanta que le hace show donde sea. Eso hace que siempre venga y me vea. Pero muchas cosas buenas, ya ustedes saben, estamos trabajando algunos proyectos nuevos. Por ahí viene el video mío, yo le doy de un tema nuevo y un sinnúmero de cosas, sorpresas. Par de diquitos duros, como deben de ser, que van para la calle. A los sospechosos de atacar a tiros a varios artistas dominicanos de música urbana durante un aparente robo. Uno de ellos fue impactado por un disparo en el caótico incidente. Esto ocurrió en la intersección de la calle 175 y la avenida Walton en el sector de Mount Hope. Alfredo Acosta conversó con Toxic Crow y nos tiene sus declaraciones. Nilda y Jorge, pues fueron unas declaraciones bien breves a su salida de aquí del cuartel número 46. Sabemos con relación a ese incidente que ocurrió esta tarde, como ustedes avanzaban, que ellos estaban en una barbería. A su salida fueron interceptados por un grupo de hombres armados. Después de horas de investigaciones, finalmente el artista urbano Toxic Rock salió del cuartel número 46 en el Bronx y, aunque no nos dio detalles de los hechos, agradeció el respaldo del público. No se puede dar mucha información porque no podemos entorpecer la investigación todavía, pero gracias a Dios mi hermano está bien, él le dio un balazo, pero salió estable. Toxic Crow, su esposa La Insuperable y su hermano Danny Punto Rojo, quien recibió un disparo en un brazo, fueron sorprendidos por un grupo de hombres que a balazos, nos dicen, los despojaron de prendas, celulares y otras pertenencias. Este testigo nos dijo, lo vio todo. Y todo, él estaba aquí tomándose fotos y de repente ellos se fueron. Y nada, sonaron unos disparos y al momento que uno se dio cuenta, fue que le dieron a uno de ellos y que le hicieron un atraco. ¿Y después de ahí qué hizo Toxic Crow y el hermano? Le cayeron atrás y de ahí yo no supe más. Fue una persecución que terminó en trimo. Una persecución que concluyó con ese vehículo gris estrellado y sus ocupantes se escaparon. Fanáticos de los artistas se mostraron preocupados.
La situación me parece horrible y me sorprende porque nunca hemos visto algo así tan cerca en el área, especialmente con dos artistas de la raza de uno dominicano. Muy doloroso la situación. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este viernes en la intersección de la avenida Walton y la calle 175 en el Bronx. Tóxico agradeció que él y su familia estén con vida. Gracias por la preocupación y estamos con ustedes. Un mensaje a la fanaticada que está todo el mundo preocupado. No, estamos bien, gracias a Dios. Mi hermano está estable, le dio un balazo, como te dije, pero salió, no le perforó ningún órgano vital y la pertenencia se recupera, la vida vale más. Y Jorge y Nilda, hasta este momento la policía no ha informado con relación a ninguna persona que esté bajo arresto. Tampoco nos han dicho quiénes son las personas que están buscando. Ni siquiera la policía ha informado qué cantidad de sospechosos está buscando. Ese es el reporte que tenemos en vivo desde el Bronx. Alfredo Acosta, Noticiero 47, Telemundo. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Estamos, gracias a Dios, bien de salud. Ustedes saben que lo material se recupera. Y eso se lo lleva el viento. Gracias a Dios, Punto Rojo está estable. El disparo que le hicieron, el balazo que le dieron, no le ocasionó ningún problema en órganos vitales. Le dieron un plomazo en el hombro. Lo pasó el tiro y de todo. Y tranquilo, que señor, que estamos con Dios. Y el que está con Dios le entra para su santo. Y gracias de verdad de corazón, me siento muy agradecido por el apoyo que me dio mi gente dominicana, mi gente latina, mis artistas, o sea, los colegas míos, que son amigos míos de verdad de corazón. Todo el mundo me ha llamado, se ha preocupado, pero tranquilo mi gente, que nosotros somos guerreros. Eso está en manos de la policía y en manos de nosotros mismos, y nosotros somos guerreros, con eso se lo dije todo. ¿Qué pana de qué? ¿Qué socio de qué? ¿Qué lo mío de qué? ¿Componente de qué? ¿Compañero de qué? ¿Compañero de qué? ¿Mi loquito de qué? ¿Mi loquito de qué? ¿Qué loco de qué? ¿Qué loco de qué? No quiero pana, no quiero amigo. ¿Amigo de qué? ¿Amigo de qué? Pa' cuando te preste la tola, mátame después. Mátame después. Te doy un ladito. Ah. Diablo, que hay mareado. Tampoco te cuido un santo. Si te cuido un santibiri, ¿eh? Conmigo, no. Un santibiri, santibiri. Un salame de malla. Cuidado, menor. El rojo siempre. Es del punto. Que después te lo traigo. Tu muerte será grabando. Te fuiste. Te fuiste, ¿por qué te dije? Fuiste, ¿por qué te dije? Te dije. ¡Ah! ¡Diablo! Quiero mucho en coma, quiero mucho cero. Estamos aquí que vamos para The Factory, ¿no? Mira. Para Favela Nightclub en Conérico. Coño. ¿Qué fue? Me da aquí la yuca. Toma, toma, toma. Sorry, man. Dejarlo para que lo vean. Está peor que un policía. Allá. ¿Cómo, hablando de mudo, mira, ¿cómo un mudo va a la tienda y pide un sombrero de paja? ¿Un qué? Un sombrero de paja. Ahí, Fue. Estamos mejor que ayer. ¿Un qué? Y va
mañana. No, el baile dice de pura sombra, dile tú. No hay que hablar mucho. Ya mi hermanito Dani Punto Rojo te puso claro, ¿no es verdad? No hay que hablar mucho. Good evening, everyone. Welcome aboard. We look forward to taking care of you today. If you assist us getting settled on the line to serve, please place all roll aboard to the overhead bin so we can handle first. Then turn the bag onto its side. Check to be sure bin is closed. If it is full, for you to close it. Do not hesitate to ask if you need assistance by Dr. Marshall. Not to muster to a prior to push regular bag or any receipt. Or in the overhead bin, they may not be placed in the seatback pocket. Thank you and welcome aboard. Yo le digo a ella. Que los tiempos buenos hay que aprovecharlos, porque los malos se meten solos. Sí, pero soy yo que tengo que decirle a él, por favor, déjame un día libre, ¿no? A la semana, porque si no, eso es fuego como... Y ahora ya tú sabes, hay que recuperar los cuartos de la... Eso no es nada. Eso tú tienes, mi amor, eso son percatas. Dios manda demasiadas bendiciones. Es un mirado que me quitaron. La impresión mía fue ver esa persona que no se lo pensó, o sea, que fue así, a quemar ropa sin pensárselo ni nada. Gracias a Dios, está bien y estamos bien todavía. Sí, para que ella me haga caso y me crea, que ella crea que eso no existía. No, yo sí sé que existe. Ella dice que pero yo sobra. Nunca lo había vivido así, ahí, así. Ver cómo la gente no piensa para hacerle daño al otro. Así. Eso me sorprendió, pero tampoco fue que me caí muerta, pero. Dígale que soy una mujer guapa, que me monté con ustedes a la persecución y todo. Sí, es verdad. Tiene su copa. ¿Quién es esa, mami? ¿Quién es esa? Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero. Ver a blanco el interior del cuero. Efectivo siempre de primero. Quiero muchas conas, quiero mucho cero. ¡Woo! Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero. Quiero un 100% rojo, interior del cuero. Efectivo siempre. Espérate, mami. Quiero mucho cero. Vamos a ver lo que trajo mami. Mucho cero. Mercado no. Smiley, bájate de ahí. Soy una money machine. Me gusta el dinero, de mucho, no quiero de chin. Chiquita. Chiquita. Voy a poner una canción ahora, espérate. Póngamele la canción a la niña, por favor. Para que baile. ¿Cuál canción tú quieres, Miley? ¿Cuál es esa? Diamante en mi cuello son de Rafael. Los pilis que prendemos son del extranjero. La baby de usted es esa. Mami. Ay, mami, así mismo. ¿Quién es esa? Diamante en mi cuello son de Rafael. Los pilis que prendemos son del extranjero. Baila. Todo eso se lo compró su papá y su mamá a ustedes. Baila, chiquita. Wow. Ay, me encanta mi cosa, Dios mío. Luciana, ¿te la
Smiley. Ay, no, yo no me lo voy a dar. Mira, mi amor. Yo no estoy en gente, yo estoy en dinero. Perro blanco, siento rojo, interior de cuero. Efectivo, siempre ando chulo con lo nuevo. Quiero muchas comas, quiero mucho cero. Quiero muchas comas, mucho cero.